El Ministerio del Interior de Chile informó que hoy 283 personas fueron detenidas durante las manifestaciones en las principales ciudades del país. Aseguró que durante las protestas hubo saqueos, barricadas y actos violentos. Durante una entrevista el titular de la institución, Gonzalo Blumel, remarcó que los carabineros actuarán conforme a la ley para regular el comportamiento ciudadano en las protestas. El ministro afirmó que 76 integrantes de las fuerzas policiales fueron lesionados y se registraron diversos ataques a los cuarteles policiales, además de saqueos y sitios que fueron incendiados con bombas Molotov. Aseguró que lo ocurrido hoy durante la madrugada no son manifestaciones sociales, sino hechos de violencia, y remarcó que las acciones de los carabineros durante las manifestaciones, en general, no son actos de violencia, sino empleo de la fuerza legítima. Blumel espera que la Fiscalía y el Poder Judicial actúen con máximo rigor posible contra las personas que fueron presentadas ante las autoridades por los disturbios. Una encuesta publicada por el CADEM indica que en Chile el 71% de la población considera que las manifestaciones son una expresión del descontento generalizado. En este momento, Chile se encuentra en el proceso de una posible aprobación social que redacte una nueva constitución para eliminar la redactada por partidarios de la dictadura de Augusto Pinochet.